Esta es la ruta que tendrán que tomar los conductores de vehículos livianos a partir de este jueves. Río Jesús, Piedras Blancas, en San Ramón. Actualmente se terminan los últimos detalles para dejarla en mejores condiciones. Ya la están completando y para mí es un muy buen proyecto. Para mí, de años de vivir en esta zona, es más segura que la vía principal, porque la vía principal va faldeando el cerro, en cambio esta va en la loma, arriba en el cerro, entonces es mucho más segura. ¿Y en esos momentos los has pasado y que está, no tiene partes, digamos, con huecos, la han arreglado un poco? En realidad vienen asfaltando porque la calle era el lastre de Piedra Blanca hasta salir aquí a la entrada de Jesús. En la zona de los hundimientos se construyen pasos provisionales para vehículos pesados. El diseño y construcción de trabajos de estabilización en los kilómetros 63 y 65 son parte de las obras realizadas desde el pasado 1 de diciembre. Estas consisten en la construcción de una alcantarilla de alrededor de 2 metros de diámetro y sus respectivas protecciones, además de una calzada provisional para el paso vehicular. La ruta cantonal ya debería estar lista hoy al final del día. No sé cuáles problemas, está asfaltada. La parte que tenía asfalto se le hizo un bacheo para garantizar que estuviera bien, el resto se asfaltó completamente. La otra parte, hay como 7 empresas que ya estaban trabajando, la última está terminando, está rellenando en este momento. Esperamos que para el día de mañana termine de rellenar y tal vez nos vamos a trazar un día en el asfaltado. Van a trabajar durante la noche para intentar abrir mañana, pero vamos a ver. Los vecinos aconsejan a los conductores tener cuidado al utilizarla. Más bonito, viajar por ahí es más bonito, a mucha gente le gusta, digamos, las vistadas que hay, muy bonito. ¿Qué le recomienda a los, digamos, conductores cuando pasen por ahí? Sí, tienen que ir despacio, me imagino, porque... Sí, porque hay algunas vueltas bien pronunciadas, eso sí, no las arreglaron, lo dejaron a como estaba el camino, entonces es una parte de cuidado, no es para correr. Este tramo de la Interamericana Norte permanece cerrado desde el pasado 17 de septiembre, luego de que un deslizamiento en el kilómetro 67 empujaron autobús al precipicio, dejando como saldo 9 personas fallecidas y decenas de heridos. A la fecha, se mantiene cerrada y hasta ahora, este jueves se abrirá.